Lunes de Fútbol aquí en Radio Miraflores, la auténtica. ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Garcés. Esto es En el Área. Como todos los viernes arrancamos con la información del fútbol, lo más fresco aquí. Como siempre también me acompaña Walter Espinosa, que hoy lo veo sonriente, lo veo con un semblante distinto. ¿Algo te ha pasado, Walter? ¿Cómo estás? No, señor Carlos Garcés, todo tranquilo. Como siempre aquí en cuarentena, respetando los reglamentos que nos ha dado aquí nuestro presidente Martín Vizcarra, que es fiel seguidor de Radio Miraflores, la auténtica. Acá ¡ah, mira tú! Un abrazo y que está haciendo las cosas bien. El día de hoy estamos buscando temas de qué conversar, porque sabemos que a lo largo de esta cuarentena no se ha podido ver mucho fútbol, que digamos, sí, porque todo está paralizado. Y así que hemos buscado temas y personas que estén dentro de este medio para poder llevarles algo distinto a sus hogares, ¿no? Así es, y como ya estrenamos el viernes pasado nuestra sección de cómo viven los deportistas esta cuarentena, la semana pasada estuvimos con Estefano Ramírez de Pasoldán, hoy estamos con el gran, el único, el inigualable, Fabián Segarra. Hermano, ¿cómo estás? Carlos, Walter, ¿cómo están? ¿Cómo están? Aquí todo bien. Bien, todo bien acá en casa. Fabián juega en los Blue Rays, los Blue Rays son un equipo de Copa Federación Oro. Este año ibas a jugar Federación Oro por primera vez, ¿no? Sí, sí. Ya había debutado los dos partidos, las dos fechas que hubo. Uh-huh. Había jugado ahí con Canteras, con Cantolao y uh-huh. Pasó todo esto ya, pues. Cuéntanos cómo vas, si estás entrenando, si tienes un espacio donde entrenar, si es que el club te está mandando algunos ejercicios. ¿Cómo vas con ese tema? Sí, sí, como dices, el club nos manda ejercicios, nos manda unas rutinas, lo hace semanalmente, nos mandan unas rutinas básicas. Comenzaron con algo básico, suave, como para ir acostumbrarnos a entrenar en casa, porque es diferente entrenar en un campo, claro, que entrenar en casa, es espacio más reducido. Pero sí, nos fue aumentando tanto la intensidad como los ejercicios. Y ahí estamos ahí con un control, que también tenemos que enviar videos, uh-huh, para que tengan una constancia de cómo lo estamos haciendo y para que sepan que también que estamos cumpliendo con las rutinas que nos mandan. Uh-huh. A ver, Walter, ¿tú? Fabián, el señor Fabián. ¿Qué venía tan calurosa te ha dado Carlitos Garcés, ¿eh? Como pocas veces lo he escuchado tan emocionado hablar con una persona. Lo veo distinto. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, todo acá, bien en casa. Cumpliendo con la cuarentena. Tú eres el Blu-ray del rico Rimac, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, 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 en el Rimac. ¿Dónde entrenaban ahora, antes? Antes de todo esto. Estuvimos entrenando, una mitad de semana entrenamos en una cancha en Barrios Altos, una cancha chiquita, ya que la conocen como el Chiquitaca, y los otros días de la otra mitad entrenamos en el Alejandro Villanueva, pero es un complejo deportivo que está en el Rimac. Ah, ya, bacán. Ahora, como bien te venía mencionando Carlos, los trabajos que tú estás teniendo, ¿cuánto más o menos es el tiempo en el que te están dedicando tú enteramente a esto? A ver, más o menos lo que nos dicen es entre 45 minutos, una hora. Uh-huh. En total, todas las series y todos los ejercicios como tal. ¿Y esas series en qué consisten, por ejemplo? Por lo general son ejercicios así como burpees, series de planchas, abdominales. A veces otras rutinas son más con balón, que son uh-huh, intermitentes con balón, así de cortos, de 5 a 10 metros. O estar técnicas, dar pases y todo eso, para no perder tampoco fútbol. ¿Pero en tu casa te da el espacio para que hagas eso? ¿O dónde estás? Sí, ahorita? Sí. Yo tengo mi casa de espacio. Ah, okay. Yo tengo autoridad. La ¿Tu cancha, dices? Sí, la azotea, la azotea. Ah, mira, o sea, bueno, al menos tienes el privilegio, ¿no? Porque lamentablemente no todos tienen en sus casas un espacio grande como para poder entrenar. Tú sí lo puedes tener. Fabián, del tema nutricional, que también en un rato lo vamos a conversar con un especialista, pero el tema nutricional, ¿cómo lo estás llevando? ¿El club también te lo está manejando o algo? No, el tema nutricional, bueno, nos dicen nociones básicas sobre qué comer, qué no comer, qué evitar, qué no evitar.
lo que vamos a comer en todos los días, lo que podemos variar. Por ejemplo, lo que nos dicen es frutas, avena, todo eso. Y evitar todo lo que son grasas, frituras, también las gaseosas, todo eso. Y, uy, ¿cómo vas con ¿cómo? Eso, ¿eh? No, ya me acostumbré tanto tiempo ya. A ese tema. Está bien. Estaba viendo el fixture de la Copa Federación Oro, en el que tú ibas a participar. Sí. ¿En qué nivel sientes que tú te encuentras ahí? Yo recién estoy acostumbrándome, porque yo venía de jugar lo que era Plata A con Ayacucho. Y ahí el nivel es diferente, es un poco más juego rudo, más juego de fuerza. Y yo ya estaba acostumbrado a eso. Y ahora en los últimos, bueno, los dos primeros partidos que fueron los últimos también que jugué, de Copa Federación Oro, fue diferente. Es un fútbol más rápido, más de toques, y que se arma fútbol, pero tengo que acostumbrarme aún. O sea, no estoy todavía al nivel como para estar compitiendo con grandes. O sea, no me veo haciendo un buen partido con Alianza, pero que podría darlo. Ah, ok. O sea, todavía con entreno y con más partidos, ya podría dar un buen partido y estar al nivel. Uh-huh. Claro. En Federación ibas a jugar con Alianza. Incluso creo que iban a jugar en Matute, si no me equivoco. Nos tocaba en Matute. Nos tocaba en Matute. Fecha 8 creo los tocaba. Sí, por ahí. Entre esas fechas. Claro, en Copa Oro están los, como se puede decir, los mejores equipos de... O sea, Copa Oro es el torneo top de las divisiones menores, ¿verdad? Sí, sí. Claro. Ya, claro, porque de ahí ya... O sea, está U, Alianza, Cristal, San Martín, Bentín, Regatas. O sea, todos los equipos que llevan a sus jóvenes a reservas y eso da un paso a la profesional, ¿no? Claro. Sí, sí, es bastante nivel. ¿Cómo te ha tomado esta cuarentena en un nivel que estabas avanzando? O sea, ¿te ha llegado alguna lesión? ¿Cómo te ha agarrado? No, me tomó un nivel ya progresando, un nivel progresivo. Ya estaba como que acostumbrándome y ya estaba dando más nivel en los partidos. Es más, ya me tocó, justo fue la cuarentena, nos tocó un jueves, creo, y un día después a mí me tocaba partido contra Muni. Sí, claro. Y yo ya estaba como que casi listo en el 11 titular, y yo ya quería jugar y me agarró así de sorpresa. Yo estaba con todos los ánimos de poder superarme el partido anterior que había sido con Cantolao, que no había sentido que había dado un buen partido, y contra Muni dije, ya este va a ser mi partido y voy a dar lo mejor, y justo viene la cuarentena y me cayó de sorpresa. ¿Has podido hablar con alguno de tus compañeros, con alguien del comando técnico? ¿Cómo sí, sí. Están llevando la cuarentena? He estado ahí hablando con unos compañeros que están igual que yo, haciendo los ejercicios, cumpliendo con las rutinas, otros haciendo más de lo que piden, como yo también estoy haciendo igual, como que me mandan la rutina y ahí le meto unos otros ejercicios para poder seguir sacando más físico y desarrollándome más. Y también estuve conversando de ahí con mi director técnico también, de cómo está llevando todo esto. Igual. Fabián, una pregunta que te quiero hacer aquí. En el programa pasado estábamos hablando con un preparador físico también y nos dijo algo interesante sobre las horas de sueño que deben tener los jugadores. ¿Tú a qué horas estás durmiendo? Así. No me inventes, dime la verdad. ¿A qué hora te estás durmiendo? No. Yo sí dormía mis horas. Cuando jugábamos, cuando era tiempo normal, dormía mis horas. Me acostaba a las 10 máximo. O a las 9, porque me levantaba a las 5 de la mañana para ir a entrenar. Pero ahora con esto de la cuarentena, es como que me ha desordenado un poco y a veces me duermo más tarde. Me duermo a las 12 o a las 11. Uh-huh. Pero trato de dormir igual mis 8 horas. O sea, si me levanto a las 12, me levanto a las 8 de la mañana. ¿Y ese desorden también aplica al horario que le pones al entrenamiento? O sea, ¿tienes una hora establecida o simplemente en el momento en el que tengas tiempo te dedicas a hacer las sesiones de entrenamiento? No, yo trato ya de establecer un horario. O sea, lo que ahora he hecho es entrenar en el horario de 10 a 12, así en ese horario, todos los días. Para también no perder la costumbre de entrenar a una cierta hora. Porque tampoco quiero perder las rutinas y cuando vuelva tal vez no toda la normalidad, pero volver a los entrenamientos, no perder la costumbre de tener la rutina de entrenar a una hora y terminar a otra hora. Uh-huh. O sea, es importante también.
¿Cómo sientes que llega tu equipo después de todo esto ahí a la Copa Federación? Bueno, yo de por sí yo creo que le va a chocar a todos. O sea, a todos los equipos van a llegar con un nivel físico tal vez no tan bueno. Y a mi equipo también lo veo como que le va a afectar eso. Porque tampoco es que en los partidos tuviéramos un gran nivel físico. Y con todo esto es dejar de entrenar y es perder también todo eso. Entonces yo creo que nos va a chocar un poco más, pero que no vamos a poder también recuperar, o sea, con trabajo, porque yo siento que mis compañeros del equipo son bien trabajadores también, son bien empeñosos y perseverantes, entonces como que algo que con resiliencia vamos a poder superarlo y vamos a estar a la talla de antes. Ah, bueno. Algo les ha dicho el club sobre en un futuro, no sabemos aún si cercano o lejano, puedan retomar los entrenamientos, les han dicho algunas medidas, no les han dicho nada. No, todavía no. No nos han dicho nada. También por lo visto de que tampoco sabemos si va a terminar o no la cuarentena el día que dice. Uh-huh. Porque también están como que cambiando la fecha, entonces tampoco el club va a estar dando noticias a cada rato, sino esperar algo ya definitivo y supongo que también ajustándose a lo que diga el gobierno y todo eso. Ya, o sea, claro. No sé. Pero no les han dicho cuando retomemos la cuarentena, estas cosas más o menos vamos a realizar o quizás algún entrenamiento en pequeños grupos, nada. Una mini pretemporada, así algunos equipos lo están tomando, no sé si en el tuyo sea lo mismo. Sí, nos dijeron algo así, eso sí nos dijeron, que van a tratar de darnos una mini pretemporada para recuperar tanto el trabajo físico como los trabajos en equipo, porque eso también es importante, no solo es trabajar individual y que cada uno se desarrolle. Sino también claro, trabajar y hacer que el equipo funcione. Cuando mencionas el trabajo de equipo, justo conversando con Carlos también decíamos, ¿cómo manejan ahí la parte táctica? Porque en otros equipos les mandan el trabajo en videos a los muchachos para ver qué sistema de juego ellos se deben de adaptar y en su casa repasan alguna jugada. ¿Eso están haciendo en tu caso o tú por tu cuenta también lo estás viendo? Yo por mi cuenta lo estuve haciendo, o sea, por mi cuenta estuve viendo algunos videos, viendo, informándome también sobre qué juegos tácticos hay y todo eso, pero justo ahora, cuando ayer nos dieron la noticia de que estaban pensando ya abrir como que un curso solo de los jugadores, o sea, de los jugadores con los profesores, para también ver todo el tema táctico, o sea, que nos expliquen cómo va a ser el juego, todo eso, lo que ellos quieren lograr en un partido de fútbol. Uh-huh. O sea, ¿cómo quieren que juguemos? Fabián Segarra como delantero centro, ¿videos de qué jugador ve? Yo veo, a ver, jugadores como Lucho Suárez. Lucho Suárez es un 9 fenomenal. Después, otro 9 que me gusta, pero que no está jugando ahora, es Ronaldo Nazario. Ese es un 9 bastante, bastante bueno. No, hermano, otro es el mejor, seguramente, el mejor 9. Sí. Yo lo considero el mejor 9 de la historia. Bien. Yo no sé tú. No, pero, el señor Walter no lo pone ni en su 11, pero está bien. No, yo pongo a Checho Ibarra. Dios mío. Perdónenlo. Ajá, Lucho Suárez y Ronaldo. Esos son tus referentes. Otro también es Paolo. Paolo, pero cuando juega con la selección. ¿Y qué ves de los tres? ¿Qué rescatas de los tres que te gusta adaptar a tu juego? Me gustan los movimientos que hace Lucho Suárez. Ya. O sea, hace movimientos de desmarque y de romper las líneas de defensa muy buenos. Uh-huh. Tanto así que cada que llega al área está prácticamente solo y patea solo, prácticamente. Me gusta también cómo Ronaldo Nazario se mueve bastante, no solo sin balón, sino también cómo se mueve con el balón. Y cómo le pega con la potencia que tiene. Uh-huh. Y de Paolo me gusta ver cómo aguanta la pelota. Cómo es un jugador que se adapta para poder dar, no solo a esto, beneficiarse él con los goles, sino también trabaja para el equipo. O sea, tú lo ves a Paolo aguantando un balón y dando un pase. O aguantando un balón y esperando que todos pasen la cancha para poder atacar bien. Eso es un espectáculo. Verlo parar el balón a Paolo de pecho es un espectáculo. Imagínate. Sí, sí, sí. Pero tú lo has visto a Carlos Garcés para el balón. Tiene una almohada en el pecho el hombre. Él ya sabe cómo,
cómo juegan los calidosos, ¿no? A ti no te he visto jugar porque, bueno, en fin, ya retirado estás. No, ya habrá oportunidad ya de lo que veas que es el buen fútbol. Algún día podemos sacar un cuadro en el área y jugar contra Fabián, contra claro, con los Blu-ray, ¿no? O contra el equipo de San José, del Maristas, porque él estoy en el San José. Sí, sí. Ah, también es de Maristas. Claro, fue Adecore también. Ah, con razón. En Adecore, ¿cómo les han dicho? ¿O no les han comunicado nada? ¿O no se comunican? A ver, Adecore como torneo no nos han dicho nada de si se va a retomar o no. Porque lo primero que dijeron es que se iba a aplazar. Ya. Pero ahora con todo esto no sé si llegue a aplazarse por completo. Uh-huh. O no sé, del torneo yo no lo sé, no nos han comunicado tampoco nada. ¿Y el profe no les ha dicho nada tampoco? ¿De alguna recomendación, algo? Claro, eso iba. Como equipo, el profe nos está guiando, nos está mandando algunos ejercicios que hacer. Igual, como pasamos a los Blu-rays, uh-huh, solo que siendo el colegio. O sea, nos manda ejercicios, nos manda algunas cosas que hacer, algunas cosas que trabajar. Nos ha recomendado libros para leer sobre fútbol. Ah, mira tú, eso está bueno. Bastantes cosas, sí, sí. O sea, como equipo no hemos dejado de estar activos, como se podría decir. O sea, hemos estado ahí. Vale. Hemos dejado ahí. Ah, bien. Claro. Listo. Está bien. Hermano, Fabián, te agradezco muchísimo por el tiempo que te has dado para poder atendernos, ¿ah? No te preocupes, Carlos, no te preocupes. Listo. Estamos hablando, tú ya sabes, ahí... siempre estamos hablando de tanto del colegio como de fútbol. Ya tú sabes, estamos. Claro, claro, como debe decir, hermano. Listo. Cuídate. Dale, Fabián, gracias por tu tiempo, ¿eh? Lo máximo de éxitos en los Blu-ray. Y cuando te des un tiempo para enseñarte un poquito de lo que es la calidad. No le creas. Te puede enseñar a descansar en la banca, que es lo que hace normalmente, ¿no? Muy bueno. Listo, Fabián. Te mando un abrazo. Saludos por casa. Gracias. Cuídate. Muy bien. Ahora estamos con Vladimir Colcas. Él es directivo y fundador de la Asociación Peruana de Nutrición Deportiva. Vladimir, ¿cómo estás? Aquí. Pasando también el tema de la cuarentena, así como muchos. Uh-huh. Y bueno, entre todo viendo a ver el tema de nutrición, pues, ¿no? Con el tema de los pacientes, con el tema de los deportistas, viendo a ver de qué manera se puede manejar este tema de alimentación, que es una actividad muy importante y sobre todo para el tema del cuidado de la salud, sistema inmunológico. Claro. Todo lo que implica el tema de la salud en general. Así es. Tú desde eres nutricionista hace muchísimo tiempo y ves también el ámbito deportivo hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué, en base a tu experiencia y sobre todo en esa etapa de cuarentena, cuáles son las dietas o los alimentos que deben consumir los deportistas? Más aún, ahora que no están entrenando todos los días. Claro. Vamos a ver que acá, con el tema de alimentación, no solamente es, digamos, que el deportista se cuide en el tema de comidas, si es que come más, si es que come poco, si es que de repente come algún tipo de alimento específico, ¿no? No solamente es eso, ¿no? Porque acá nosotros en el tema de alimentación básicamente se basa en un tema de equilibrio, ¿no? Estamos hablando de que lo que gasta el deportista tiene que ser muy parecido o tiene que ser respondido al tema de lo que ingiere. Tiene que haber un equilibrio. Si es que este equilibrio se rompe, puede ser que el deportista suba de peso, o en caso contrario puede ser que el deportista baje de peso, o puede ser que se mantenga en el peso pero bajo su rendimiento, ¿no? O sea, hay diferentes manifestaciones. Pero más allá de eso, cuando nosotros hablamos de la alimentación para que pueda tener el éxito desde el punto de vista de la recomendación, tendríamos que también tener en cuenta otros factores que tienen o que suman o que tienen mucha influencia en el resultado final, ¿no? Por ejemplo, antes de que uno pueda decir qué alimentos uno recomienda, lo primero que uno hace, por ejemplo, es ordenar el tema de los horarios. Yeah. Los horarios son muy importantes. ¿Por qué? Porque el deportista... cuando está en su actividad normal, o sea, estamos hablando fuera del tema de cuarentena, de la situación en la que nosotros estamos, el deportista tiene una agenda,
¿ok? En esa agenda, aparte de entrenar, también tiene otra agenda, generalmente el deportista estudia, trabaja, ¿no? Es así como se maneja. En otros países, los deportistas solamente trabajan en el tema del deporte. Acá en el país muchas veces hacemos muchas cosas, en realidad. Ahora, esto implica, y ha pasado, porque yo me comunico con muchos de los de deportistas de selección que por ahí empezamos a hablar de nutrición. Y ha pasado, por ejemplo, que el deportista, dentro del tema del ciclo de vida, por ejemplo, el sueño es un tema importante. El sueño es muy importante, está ligado a muchas cosas más, al tema de la nutrición también, por eso digo, no puede estar, digamos, solamente si hablar de nutrición, sino también de todos los otros aspectos. ¿Ok? Ahora, les digo esto, ¿por qué? Porque generalmente en este tiempo de cuarentena que justo he tenido por ejemplo, la oportunidad de hablar con muchos deportistas del tema de alimentación, muchos de ellos, por ejemplo, me comentan que se duermen muy tarde, ¿no? Porque están ahí en los videojuegos o están con la familia y están durmiendo 12, 1 de la madrugada. Y como duermen 12, 1 de la madrugada, generalmente también esto se asocia al tema de la alimentación que lo hacen tarde. Eso también es un problema. Fíjate la alimentación con el ciclo hormonal, ¿no? Y la alimentación que lo hacen tarde, ¿qué es lo que manejan los estudios? Los estudios manejan de que si una persona, cuanto más tarde, por ejemplo, consume sus alimentos, o sea, ¿qué quiero decir? Que si por decir, una persona consume un plato de segundo, ¿ok? Un plato de segundo a las 7 de la noche y consumiera el mismo plato de segundo, ¿ok? La misma cantidad y todo, a las 10 de la noche. Estamos hablando que el contenido es exactamente lo mismo, pero solamente en diferencia de horarios. Uh-huh. La comida que se consume más tarde tiende a que en el tema de la metabolización, cuando empieza a ingresar dentro del cuerpo, el deportista, por ejemplo, asimile mayor cantidad de grasa que cuando se come más temprano. Entonces, pero ahí voy. Sí. En ese caso, ¿qué alimentos entonces son más recomendables para que los deportistas lo coman en la noche? Ok. No, primero empecemos con el tema de ordenar el tema de los horarios, para hablar del tema de los alimentos, ¿no? O sea, lo que yo te quiero decir es que lo primero, para que los alimentos tengan, digamos, el objetivo que tengan que tener, lo primero es el tema del sueño. Hay que ordenar el tema del sueño, ¿no? Hay que ordenar el tema. Lo otro, para hablar de qué cosa consumir, por ejemplo, hay que tener el tema de los horarios, ¿no? El tema de los horarios significa que el desayuno se toma 7 de la mañana, 7 y media de la mañana. Vuelvo a decir, no es lo mismo tomar un desayuno a las 7 de la mañana, 7 y media, que tomar a las 10. Aún diciendo que a las 10 de la mañana puede ser un desayuno, digamos, más suculento, con más nutrientes. No es exactamente lo mismo, ¿ok? Porque vuelvo a decir, todo es un tema hormonal acá. El almuerzo, por ejemplo, se respeta en el tema, por ejemplo, entre la 1 de la tarde, ¿no? A promedio 12, 1 de la tarde. Y la cena por lo menos 7 de la noche. Primero el tema de ordenar la cena, ¿ok? Primero el tema de ordenar cómo se tienen que distribuir los horarios de alimento. Ahora, después de eso sí ya se puede hablar, obviamente, de qué consumir, ¿ok? De qué consumir. A ver, hay que darnos acá un tiempo, por ejemplo, de entender primero la situación. El deportista primero, en el tema de alimentación, tiene que entender la situación. Ahora ya te lo digo por un tema de lo que yo converso directamente con futbolistas, con personas de karate de la selección, que en este tiempo he tenido el tema de conversar, claro. Y con el tema, por ejemplo, de deportistas de judo de la selección, de triatlón de la selección, y de algunos más, y que me han manifestado algunas cosas que yo sé, que algunas cosas están bien y muchos errores también, y estoy seguro que sería bueno aclarar este tema, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos en el tema, por ejemplo, de alimentación, a veces el deportista tiene de esto. Si nosotros empezamos a evaluar al deportista, vamos a ver que en la mayoría de los casos, el deportista entrena 5 veces a la semana como mínimo. Claro. Estamos hablando de lunes a viernes. ¿Ok? Muy bien. Y de eso que entrena de lunes a viernes, alguno de esos días entrena doble turno. O sea, entrena en la cancha, entrena y también entrena en el gimnasio. Por lo menos entrena de 2 a 3 veces por semana. Entonces, si nosotros seguimos la secuencia, hablamos de 5 veces y de 2 a 3 veces en doble turno. Exacto. Entonces, estamos hablando más o menos de 7 veces
a 8 veces por semana. Claro. ¿Okay? Entonces, esas 7 a 8 veces por semana genera que haya una demanda de gasto de energía. Pero ahora, esa demanda de energía ya no lo va a tener porque está en cuarentena. Y posiblemente este deportista esté consumiendo exactamente lo mismo que consumía cuando estaba entrenando. Ahora, esa es una situación que se presenta porque converso con los deportistas y me dicen que están consumiendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué trae como resultado esto? Que el deportista suba de peso, pero especialmente suba en masa adiposa. Ya, claro. Entonces, ¿qué pasa con su rendimiento? Disminuye. Fíjate un error, ¿ah? Ahora, el otro error que nosotros vemos, que viene a ser ya la otra cara de la moneda, que hay deportistas que se preocupan por el tema de la alimentación y empiezan a reducir sus alimentos, empiezan a comer menos, especialmente los carbohidratos, que es el arroz, los fideos, la pasta. Claro, lo que sube la masa corporal, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, ellos empiezan a reducir eso, porque también he conversado con deportistas, me dicen, ¿sabes qué? No, yo he reducido mi comida, pero lo reducen drásticamente. Entonces, cuando ellos reducen drásticamente el tema de la comida, ¿qué es lo que pasa? Ya pasa la otra historia. Van a bajar de peso, pero no bajan en grasa especialmente, sino bajan la primera parte de estructura del cuerpo, que es la parte muscular. Entonces, ¿qué trae como resultado? Trae como resultado que hay la disminución del rendimiento, ¿no? Entonces, vamos primero, antes de la alimentación, a explicar eso, ¿no? Lo importante de decir que uno tiene que modificar su alimentación, o sea, no comer como tiene que como comía antes, pero tampoco reducir drásticamente el tema de su comida, ¿no? Está bien, porque son errores que comúnmente, o que es lo primero que un deportista piensa, no, estoy comiendo así, de esta forma, pero mientras entreno, entonces dejo de comer esto, y lo hacen, pero drásticamente, ¿no? Claro, claro. Ahora, también te explico lo que converso con ellos, ¿no? El tema de lo que converso con ellos con el tema de la suplementación. Porque también me preguntan, ¿no? ¿Es normal que un deportista adulto consuma su suplemento de proteínas, ¿no? Que es clásico, ¿eh? Que muchos de ellos lo necesitan, sí, claro, en las dosis que tengan que consumir. Y también me preguntan el tema, ¿no? Me dicen, ¿y cuánto tengo que consumir? ¿Cuánto tengo que tomar, ¿no? Pero fíjate, o sea, te digo de casos que están pasando actualmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso la recomendación es que tal vez no sea necesario, por ejemplo, el tema de suplementación. Claro, sale, digamos, del promedio, digamos, de recomendaciones normales, que uno dice que sí, que tienes que consumir tu suplemento de proteína, tal vez tienes que consumir tu caseinato, tal vez tengas que consumir tu creatina, tal vez... que es un tema que se maneja y que sí es necesario muchas veces, y en la mayoría de los casos que el deportista consuma, que sea algo habitual que lo consuma, y que muchos de ellos inclusive lo siguen consumiendo, pero ya no están haciendo actividad física, ¿no? Entonces, a partir de eso, ya nosotros ya de repente podríamos ya hablar qué cosas debe de comer, ¿no? O sea, lo que te digo, o sea, primero ordenar los horarios, primero ordenar el tema del sueño, desde primero, el tema de tener el conocimiento de que no se trata de no comer, no se trata de seguir comiendo lo mismo, ¿no? Yo creo que por ahí se empieza, es el principio, uh-huh, para hablar de los alimentos propiamente dichos. ¿Qué tal, Vladimir? Buenas noches, ¿me escuchas todo claro? ¿Qué tal? Claro que sí, claro que sí. Sí, ya, ¿cómo estás, Angela? Te he escuchado en todo lo que has dicho y concuerdo en la mayoría. En conclusión, lo más importante que uno tiene que hacer es el sueño y los horarios para ahí arrancar de todo, ¿no? Exacto. Ya, ahora mi pregunta es la siguiente, porque en el programa aquí que tenemos con Carlos, no solo nos ven deportistas, sino también gente que tiene una vida de universidad y de ahí a la casa o al trabajo. Pero ahora, como todos están en este tema de aislamiento social y la cuarentena, muchos han tomado la decisión de realizar ejercicios en su casa, o algunos siguen algunas dietas, amas de casa o gente que trabaja en oficina, se propone hacer ejercicio y no sabe a veces cómo empezar, o qué comer, o cómo arreglar ese horario, porque es un mundo completamente nuevo. Quisiera que tú nos dieras algunas recomendaciones o consejos que deben de tomar esas personas que están iniciando ahora con este tema de la nutrición y el ejercicio, porque le da más tiempo todo esto, ¿no? Claro, muy, muy buena la pregunta. Justo me
me trajo al recuerdo lo que conversaba hace unos minutos con un amigo que es el preparador físico, precisamente creo que ustedes lo entrevistaron en el Sport Boys. Sí, y, claro. Y el preparador físico de karate también, que he conversado el día de ayer, un tema de conversar de la situación, de ver cómo está la familia y algunas cosas que nos cuenta. De que, por ejemplo, en el caso de la actividad física que mencionaron, hay muchos entrenadores que están dando, digamos, las recomendaciones de cómo entrenar y todo, así como nosotros estamos ahorita haciendo la entrevista, de esta manera. Están dando los temas de ejercicio. Entonces, los chicos ponen la computadora, obviamente sale ustedes conocen más que yo sobre el tema, un cuadro de todos los deportistas, claro, donde empiezan a hacer ejercicios, ¿no? Entonces, sí, empezando, primero hablaste del tema de ejercicios también, en las dos preguntas. Entonces, la recomendación es que sean personas que sean deportistas o personas que no sean deportistas, que traten por lo menos en casa de hacer algún tipo de actividad, ¿no? Física, ¿no? Ahora uno se pone a YouTube y uno ve una serie de sesiones, no sé, o que prenda la radio, se pongan a bailar, pero es necesario que uno haga algo, porque también disminuye el tema de estrés, ¿no? Y el tema de la ansiedad, porque cuando te da ansiedad te da por comer. Eso también es un tema que he escuchado. Claro, y muchos deportistas, por ejemplo, tienden a que, si es muy cierto, tienen un desayuno, almuerzo, cena, y cuando estaban afuera en la calle, por las actividades que hacían, obviamente no tenían hasta tiempo de comer algunas cosas más, pero ahora que están en la casa están picando, y es un tema de ansiedad, ¿no? Y eso sucede también en las personas que no hacen deporte. Entonces, sí, el tema de actividad física, como el tema que sea, siempre hay que hacer actividad física en casa para desestresarse, pero sobre todo en caso de deportistas, para que de todas maneras trate de mantener ese balance y no disminuya su rendimiento. Ahora, en el tema de comida, obviamente que acá hay, sí existe diferencias, ¿no? Entre uno y el otro, necesariamente sí existe diferencias. Ya previamente, como ustedes, digamos, lo conversábamos, previamente ya distribuyendo el tema de los horarios, el tema del sueño, arreglándose esos puntos que es el tema, por ejemplo, de partida, ¿no? De partida. A ver, por ejemplo, en el caso del deportista. El deportista siempre tiende a entender mucho más fácil los términos que se le puede hablar. Eso sí, es importante. Siempre tiende a entender los términos que se le puede hablar, porque él está asociado a algunos términos de qué cosas son proteínas, qué cosas son carbohidratos. Son por lo menos dos grasas también. Son dos puntos que él lo maneja y lo escucha siempre. De repente las personas que no son deportistas no. Entonces voy a dividir un poquito eso, ¿ok? Para que se pueda entender por ahí cuál es el mensaje. Por ejemplo, en el caso de los deportistas, se recomienda, por ejemplo, en general, en el tema de desayunos, por ejemplo, un deportista siempre está acostumbrado a consumir, algunos de ellos, no todos, pero muchos de ellos están acostumbrados a consumir los batidos. Ya, ¿no? Claro. Los jugos, ¿no? Que vienen muy bien. Entonces, por lo menos vamos a tratar de evitar eso. ¿Por qué? Porque los jugos, los batidos, es una concentración de carbohidratos. Y concentración de carbohidratos y azúcares muy altos, ¿me entiendes? Y claro, que eso sí se compensa porque están haciendo actividad física, ¿me entiendes? Porque salen a la calle, caminan todo y encima se van a entrenar. Entonces, claro, puede compensar. Pero esta vez ya no, porque estamos hablando que están en casa. ¿Okay? Entonces evita eso. ¿Pero qué se puede consumir? Se puede consumir avena, se puede consumir leche, se puede consumir quinoa, se puede consumir maca. O sea, tenemos una gran variedad de alimentos que sí se puede consumir. Ahora, lo otro que hay que reforzar sí es el tema de proteínas. Las proteínas sí hay que reforzarlo. Ahora, como están en casa, el reforzamiento de proteínas sí puede ser de manera natural. Es por eso que digo que hay que evaluar el tema de los suplementos, ¿ok? Entonces, ¿qué podría hacer en el tema del desayuno? Por ejemplo, consumir un huevo sancochado, ¿sí? Consumir tal vez los huevos sancochados. ¿Por qué? Porque hay que subir un poco más de proteínas, ¿sí? Disculpa que te corte ahí. ¿Qué tan cierto es eso que dicen sobre la yema del huevo?
porque he escuchado que dicen tiene demasiado colesterol y las personas mayores o algunos que hacen ejercicio dicen, no, yo no como eso porque la yema en sí tiene mucho colesterol y puede hacer daño, ¿no?, al sistema. Ya, un deportista como tal siempre tiende a no comer mucha grasa, ¿no? Un deportista que se prepara, un deportista bien, bien disciplinado en general, siempre tiende a que el consumo de las grasas que provienen de diferentes alimentos, sea de la fritura y sea de los diferentes preparados, siempre lo consume en menor cantidad. Entonces, que consuma la yema del huevo, estamos hablando obviamente de la clara y la yema total, no tiene ningún problema. Es más, para que se puedan producir hormonas en el cuerpo, esas hormonas anabólicas que construyen masa muscular, que tienen una función, se construyen a partir de las grasas. Entonces, sí se necesitan las grasas, porque si no habría testosterona, por ejemplo, no habrían hormonas de crecimiento, por ejemplo. Entonces, las grasas sí son necesarias. Lo que sucede es que la cantidad. El tema es la cantidad o más, ¿no? Entonces, a un deportista, mira, para que tengan una idea, un futbolista, fíjate cómo funciona el cuerpo, ¿eh? Porque es un tema de energía. Un futbolista, por ejemplo, ¿cómo podría ser la vida de un futbolista? Digamos, ¿ah? Se levanta por decir 7 de la mañana. Claro. Vamos a poner que toma su desayuno, agarra su auto, se va al club a entrenar, llega plan, vamos a poner que llega plan de 11 y media de la mañana. Se mete ahí a los cuartos donde están ahí, donde tienen los futbolistas. Ingresa ahí, descansa un ratito, lo llaman de repente para el comedor, plan de 12 y media. Ahí almuerza, luego todos sus compañeros se van a descansar un poco. Lo llaman a las 4 de la tarde y de repente a las 3 o 4 de la tarde recién empieza a entrenar 2 horas. Luego sale, se baña, agarra su auto, se va a su casa, se sienta a descansar un ratito, después cena y después se va a descansar. Fíjate todo ese tiempo, todo ese momento, ¿no? Y un futbolista, por ejemplo, podría perder alrededor más o menos de 3.400, 3.500 kilocalorías, o sea, las calorías. Vamos a comparar frente a otra persona. Vamos a comparar de esta frente a otra persona. De repente una persona que, muy honestamente trabaja, digamos, llevando envíos, ¿okay? Llevando envíos de oficina, por decir, pero que trabaje las 8 horas, ¿okay? Caminando las 8 horas. ¿Estamos? Todo el día llevando corresponsales, llevando documentos, pero 8 horas caminando todo el día, cansado, ¿verdad? Todo el día cansado. Oye, claro. 8 horas caminando. Claro, cansado, yendo y todo ya. ¿Aproximadamente cuánto va a gastar? Tal vez 3.400 kilocalorías. O sea, gastaría lo mismo que el deportista, pero si uno empieza a analizar y uno dice, sí, pero el otro camina más, se esfuerza más, sí, pero el entrenamiento es lo que genera esa demanda alta. Es precisamente el entrenamiento, porque son entrenamientos específicos. Claro. Entonces, un deportista que entrena de verdad, digamos, o sea, que es muy disciplinado, el que consuma un poquito de grasa no le va a hacer absolutamente nada. O sea, el que consuma la clara de huevo no le va a hacer absolutamente nada. Claro. A eso voy. Y justo como tú bien dices, cuando hablas de grasas, hay gente, por ejemplo, que no está ligada al deporte y escucha grasa y no sabe que hay distintos tipos de grasa. Hay grasas que son buenas para el cuerpo humano y hay grasas que son de fritura y esas cosas que hacen daño al cuerpo, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ¿me puedes decir rápidamente qué grasas no se deben consumir para que la gente tenga una noción? Ok, perfecto. Por ejemplo, en general esto ya funciona para deportistas, para las personas que hacen una actividad física recreativa, o sea, que no son deportistas, pero que hacen una actividad física. Lo que sí se recomienda como partida general es que, por ejemplo, se eviten el consumo de frituras excesivas, ¿no? Si hay que consumir, por ejemplo, frituras, digamos, una vez por semana, máximo 2 veces, pero no pasar de ese rango. ¿Ok? Una vez por semana, máximo 2 veces. ¿No? Sí, dime. No, no, a ver, cualquier deportista creo que tiene una dieta estricta no se excede en cuanto a grasas, ¿no? Porque lo que menos quiere es bajar su rendimiento, ¿no? Y las grasas obviamente son, de todos los grupos de comidas, el menos recomendable para un deportista, ¿no? Claro. Ahora, pero sí hay unas grasas que sí son buenas, ¿no? Justo hablaron del tema de las grasas buenas. Por ejemplo, los omega 3.
Los omega 3, por ejemplo, son un desinflamante natural, ¿no? Es un desinflamante natural. Y el deportista siempre, después de cada entrenamiento, se inflama. Es un proceso normal del cuerpo. El cuerpo se inflama, ¿no? Entonces, ¿el deportista es bueno que coma el consumo, por ejemplo, de omega 3? Sí. Ahora, para esto, obviamente, tenemos diferentes alimentos, ¿no? Siempre, cuando yo converso con mis deportistas, por ejemplo, le recomiendo un alimento que es muy característico, que es la chía, por ejemplo, que tiene omega 3. Pero también hay un tema, ¿no? Siempre hay alimentos que potencian a otros alimentos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo al deportista le digo, consume la chía, pero a la vez, consúmelo, por ejemplo, con una cucharadita de camote. ¿Por qué? Porque tiene una mejor reacción, ¿ok? Hay alimentos, por decir, solamente para tener un agregado, en el tema, por ejemplo, del hierro. Ustedes saben de que el deportista, según los reglamentos de la Federación, Comité Olímpico Internacional, por ejemplo, dentro de las evaluaciones que tiene que tener un deportista para que nos represente un panamericano, sudamericano, mundial, cualquier evento internacional importante o nacional, dentro de las evaluaciones que hay, que son muchas, por ejemplo, la hemoglobina es un punto muy importante. Y por ejemplo, el deportista no tiene que tener menos de 13 de hemoglobina. Si tiene menos de 13, lo mandan al nutricionista para ver qué se pueden tener en estrategias nutricionales para que la hemoglobina pueda subir. Estoy hablando que la anemia es a partir de 11 para abajo, ¿eh? Pero un deportista tiene que tener de 13 para arriba. O sea, con 12.5 no tiene anemia, igual tiene que ir a tratamiento. Por ejemplo, cuando hablo de potenciar los alimentos, aparte de darle hierro, por tema de las vísceras, tal vez un suplemento si es que se necesita, proteínas también, por ejemplo, para que pueda potenciar eso, porque hay alimentos que potencian y que el deportista es necesario que lo sepa. Por ejemplo, yo le doy en ayunas un extracto, ¿no? Por ejemplo, en dosificación para una persona de 1,70 m con 70 kilos, estamos dando, por ejemplo, el jugo de dos naranjas, ¿ok? Se hace en jugo de dos naranjas, se agrega 5 unidades de uva negra, se le quita las pepas, 5 unidades de uva negra, y después se rellena con alfalfa. Y todo eso tiene que entrar en un vasito. Sí. Alfalfa. Alfalfa. Y eso, todo eso tiene que entrar en un vasito de 150 mililitros, un vasito de esos pequeños que a veces se toma gaseosa, ¿no? Esos, de esos temas. Y eso tomárselo, por ejemplo, en ayunas. Si eso lo toma y consume sus alimentos más adelante con buena fuente de hierro, buena fuente de proteína, por ejemplo, se ha visto en estudios que la subida de hemoglobina se da prácticamente en un mes, mes y medio, ¿no? Un buen resultado, más que consumiendo el tema, muchas veces que a veces se consume sulfato ferroso solamente, y que ese sulfato ferroso aparte causa estreñimiento, causa un montón. Entonces, no solamente es el tema de alimentos, sino también qué acompañan a los alimentos para que ésta pueda potenciar. Y también no solamente es el tema de qué acompañan los alimentos, sino también el tema de romper los mitos, ¿no? De tener un orden y conocer algunas cosas. Por decir, conversando también en esta semana con algunos chicos, me dicen, sí, mira, yo estoy tratando de cuidarme y estoy comiendo, por ejemplo, el pan integral. Ese pan integral que viene en la panadería, ¿no? Claro, que vienen bueno, pueden venir, incluso creo que hay marcas que ya sacan estos embolsados, ¿no? Exacto, ¿no? Pero generalmente... Los de la panadería, los que te venden como integrales. También. Sí. Porque eso es lo que generalmente consumen, ¿no? Lo de panadería, porque está a 15 centavos, está más barato. Entonces, por ejemplo, el pan integral de ese precio, ¿no? Que está bien cómodo, si tú lo comparas ese pan integral con el pan francés, ese pan integral tiene más grasas y tiene más calorías que el pan francés. ¿Y por qué? ¿A qué se debe eso? ¿Por qué? Porque para que la harina integral se compacte, no es fácil que se compacte, por lo tanto necesita más manteca. Ahora, pero por ejemplo, Carlos mencionó, Ángelo, por ejemplo, mencionaba, bueno, Carlos también mencionaba, por ejemplo, que existen otros panes que están embolsados, ¿verdad, Carlos? Creo que Carlos mencionaba, unos panes que están embolsados y todo. Muy bien. Eso sí tiene. Por ejemplo, no voy a dar marcas, pero hay un pan que se llama, por ejemplo, pan doble fibra, ¿ok? Ah, ya sí he escuchado eso. Sí. Entonces, eso sí tiene buen efecto. Pero ¿saben cómo se saca que tiene buen efecto inclusive por el precio? Porque sí está carito, ¿ok? Ah. Pero la mayoría de la gente consume el que viene en la esquina, en la panadería de la esquina. Entonces, y se comen 3, 4, porque dicen, no, es integral, no pasa nada.
Exacto, exacto, ¿no? O como decir el tema, ¿no? Yo por ejemplo, conversaba con la abuelita de un deportista. ¿Ya? Y me decía, ¿no? Sí, a mi nieto, porque a veces la receta de la abuela, y a veces lo que en la casa hay prima y a la abuela no se le puede decir nada, ¿no? Aunque la abuela dice. Y por ejemplo, le estaba dando en la mañana extracto de beterraga. ¿Ya? Extracto de beterraga, le echan el tema de manzana, le echan zanahoria, ¿no? Todo ese tema que le dan. Y yo le decía, señora, ¿y por qué le da? No, le doy porque tiene que elevar su hemoglobina. Y por ejemplo, ese es un gran error. Y eso es muy común que se haga el extracto de beterraga. El extracto de beterraga en ayunas es muy común el tema de las abuelitas. Y por ejemplo, un grave error, porque la beterraga lo único que te hace es, tiene un pigmento que te colorea la piel. Te pone chaposo nada más. Exacto. Pero la persona sigue siendo anémica, ¿no? Ah, mira. Ese es un gran punto que yo he escuchado a muchas personas, de extracto de beterraga, sí, eso es bueno para la hemoglobina. Y mira que al final no. Sí, es como si fuera pura pantalla, nomás. Exacto, pero imagínate los deportistas. Hay otro Vladimir que te quiero consultar, porque lo he escuchado hasta en algunos entrenadores. No sé si es verdad o si no. He escuchado que dicen, desayuna como rey, almuerza normal y cena como pobre. ¿Qué tan cierto esto es? Esto sí tiene un fundamento. Aunque cuando nosotros acá, especialmente nosotros los peruanos, decimos desayuna como rey, almuerza como príncipe y cena como mendigo. Ajá, exacto, así era. Así era. En la realidad nosotros somos reyes siempre. Y eso creo que es indiscutible, ¿no? O sea, comemos a veces bastante mal, ¿no? Comemos muchas cantidades. ¿Por qué se dicen que se desayuna como un rey? ¿Se acuerdan que yo les comentaba que a partir de las 4 hasta las 10 de la mañana se produce una hormona que se llama cortisol y que es destructiva, ¿ok? Sí. Que puede hacer que destruya no, sino que altere las fibras explosivas a fibras lentas y el deportista se hace lento, por ejemplo, y etc. Yeah. ¿Por qué se desayuna como un rey? Porque cuando uno desayuna, precisamente ese cortisol que se eleva, lo corta, lo anula y protege al cuerpo. Ese es uno. Lo otro es que cuando uno se despierta a la mañana, los niveles de azúcar en la sangre están bajos. Eso es normal en cualquier persona, están un poquito bajos. Y el cerebro necesita azúcar para alimentarse. El cerebro, por ejemplo, no se alimenta de proteínas, se alimenta de azúcares, el cerebro. Entonces, como ese nivel de azúcar en la sangre ha bajado, el cuerpo ordena sacar de donde sea nutrientes para que el cerebro se alimente. Entonces, si uno no se alimenta, obviamente altera en el deportista el rendimiento y todo lo demás. Entonces, ¿por qué se desayuna como un rey? Porque ese desayuno, aparte de tener una función, digamos, de contracorriente con esta hormona, también ayuda a que haya nutrientes necesarios para que el cerebro se alimente. Entonces es importante desayunar como un rey. Y aparte de esto, en la segunda etapa en el cuerpo, donde se produce también así una inyección de hormonas anabólicas para construcción de masa muscular, reparación de tejido, etc., es aproximadamente a las 10 de la mañana. Entonces, si uno consume el desayuno a las 7 de la mañana como un rey, por ejemplo, así es lo que se dice, el desayuno también se metaboliza, ¿verdad? Y el tema de metabolización dura 2 horas aproximadamente. Entonces, si desayunamos entre 7:30 y 8 de la mañana, a las 10 de la mañana van a estar los sustratos de proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales dentro del cuerpo, porque a las 10 de la mañana se produce la siguiente inyección de hormonas. Entonces, esas hormonas encuentran los sustratos y empiezan a hacer sus funciones. Entonces, el desayuno sí es un papel muy importante en realidad. Muy interesante eso último que has dicho, porque yo conozco gente, compañeros, incluso como este señor que está acá a mi costado conduciendo el programa, que a veces van a sus centros de estudio sin desayunar, ¿no? Entonces claro, creo que eso es algo... Y eso también está mal, porque también me pasa que como rompes ese ciclo de horario, te da por comer ya, te da hambre y comes cualquier cosa. Eso. Y en la noche también pasa que la gente se mete su verdadero calentado. Claro, eso es un problema, eso también es un problema. Claro, sí, no, hay que cuidarse, y sobre todo el deportista, porque lo más duro del deportista
es, uno, ganar la masa muscular, porque ganar la masa grasa es fácil, ¿eh? Es eso, es sencillo. Sí, claro. Los estudios demuestran de que las personas que duermen muy tarde pueden generar, por ejemplo, obesidad. Entonces, hasta por un tema de hábitos, ganar grasa es fácil. Ganar músculo es difícil. Y ganar músculos de calidad es mucho más difícil todavía. Entonces, el deportista obviamente tiene que cuidarse, ¿no? Y las personas que no hacen deporte y que hacen una actividad física recreativa también tienen que cuidarse. En muchos casos, mira qué tan importante, por ejemplo, por decir el tema del calcio, ¿no? La vitamina D, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, claro. El tema del calcio está asociado a que una buena ingesta de calcio, una buena cantidad de calcio que uno ingiere, tiene una relación directa, por ejemplo, con el tema del problema respiratorio. O sea, mejora o genera, digamos, que no haya, por esa deficiencia de calcio, problemas respiratorios. Porque ahora que estamos viendo con esto del problema de este virus, el COVID y todo esto. Pero para que el calcio pueda funcionar bien, se necesita la vitamina D. Y muchas veces la vitamina D nosotros lo tenemos solamente con el sol. O sea, salimos al momento de ir a la señora a comprar a la plaza, al mercado, a la panadería, los chicos que, por ejemplo, muchos chicos que se van a estudiar. Y solamente estando media hora en contacto con el sol, ya estamos cubriendo casi nuestro requerimiento de vitamina D. Solamente con el sol, nomás. O sea, el sol llega, un conjunto de cosas que pasan en el cuerpo, y ahorita la gente, por ejemplo, vive confinada, ¿no? Entonces, el tema de alimentación sí es muy importante. Hay nutrientes, por eso digo que son muy específicos. Hay nutrientes que sí se tienen que recomendar, otros, por ejemplo, que se tienen que evitar, ¿no? Pero en general, para las personas que hacen actividad física recreativa o deporte, es una alimentación balanceada, con la única diferencia que en el deportista hay que fijarnos de repente en qué nutrientes generar con mayor cantidad o menor cantidad, ¿no? Básicamente es eso. Bien, Vladimir, realmente muy interesante, muchísimas de las cosas que nos has mencionado, nos has incluso... desaznado. Sí, desaznado. Me has dejado un poco pensando en algunas cosas que yo he escuchado, como los mitos y estas cosas que mencionabas, que no son reales, y dices, bueno, incluso en algún momento quizás alguno de nosotros pudo haberlo hecho, probado, y sigue haciéndolo y pensando que le está yendo bien cuando en realidad la realidad es otra, ¿no? Por eso te agradecemos muchísimo el tiempo que te has dado para poder resolver nuestras dudas y la de todos los que nos siguen en la radio. No, encantado de colaborar con ustedes. Como le digo, siempre la recomendación en el tema del deportista, para terminar con el tema, es evitar en el tema de los desayunos, por ejemplo, ya los jugos, el tema de los batidos, ¿no? Porque tiene mucha concentración de azúcar y él ya no está haciendo la misma actividad que hacía cuando estaba haciendo el deporte. Tiene que subir el tema de proteínas, bajar un poco los azúcares, pero sí subir un poquito la ingesta de proteínas, porque lo puede consumir en el desayuno, lo que son los huevos sancochados tranquilamente. En el tema, por ejemplo, del almuerzo, un deportista siempre está acostumbrado a consumir una buena cantidad de arroz. Somos arroceros por excelencia. Sí, claro. Una buena cantidad de carbohidratos. Entonces, tiene que reducir los carbohidratos, ¿ok? Es un poco complejo hablarlo de repente por este medio de decir cuánto, ¿no? Porque cada deportista tiene una historia. En realidad, cada deportista de manera individual, ¿no? Pero sí reducir un poquito los carbohidratos. Aumentar su consumo de proteínas, por ejemplo, el tema de las carnes, por ejemplo. Si va a consumir menestras, que trate de consumir menestras, sobre todo menestras oscuras. Las menestras oscuras, de color hierro, oscuro, ¿por el hierro? No, tienen mayor cantidad de proteínas que las menestras claras. Eso solamente se da por el color de las menestras. Entonces, si va a consumir menestras, por lo menos 2 veces por semana, sobre todo las menestras oscuras. Consumir ensaladas, es muy importante el tema de las vitaminas y los minerales, especialmente ellos van a estar expuestos porque los deportistas son así, salen. Entonces, tiene que tener las vitaminas, las minerales necesarios como para que puedan responder, no solamente en el deporte, sino también en lo que nosotros estamos viviendo. Una buena cantidad. Evitar, por ejemplo, siempre estamos acostumbrados en el tema del almuerzo, a veces cuando nosotros consumimos los líquidos, es normal que consumamos, por ejemplo, a veces infusiones, ¿no? Té, manzanilla. Entonces, vamos a tratar de evitar eso, porque cuando uno consume té, manzanilla, todo lo que son las infusiones, cuando el deportista consume proteínas,
esas proteínas, cuando se combinan con las infusiones dentro del cuerpo, se van a eliminar las proteínas a través de la orina. Entonces, como el deportista necesita proteínas en este momento, vamos a tratar de evitar las infusiones, pero sí puede ser una limonada, ¿no? Puede ser agua, limonada, agua de piña. O sea, eso sí puede consumir. ¿Okay? Cualquier agua de fruta, no jugo, sino agua de fruta. Pero evitamos el tema de las infusiones. ¿Okay? Por un tema de que tenemos que guardar el tema de las proteínas. ¿Okay? La otra recomendación es que, en el caso, por ejemplo, de la noche, que no cene muy tarde, ¿no? Que cene a las 7 de la noche, por lo menos. ¿Sí? Yeah. Que no cene muy tarde, porque vuelvo a decir, no está haciendo la actividad física que él está haciendo. En general, las personas, porque también ha pasado, que a veces se quieren alimentar bien por todo este problema que están en el tema de cuarentena, las personas especialmente que hacen actividad física recreativa, hay cuando consumen, por ejemplo, en la comida, en el almuerzo, la sopa y el segundo, a veces la sopa, uno dice, y ha pasado, porque converso mucho con las personas, y a veces dicen, sí, yo le digo a mi niño que si va a tomar la sopa, aunque sea, se tome el caldito, la sustancia. Entonces, por ejemplo, en la sopa lo que menos alimenta es la sustancia. Es ese caldito, ese es lo que menos alimenta. Y hay el error, por ejemplo, el tema de cuarentena, que están empezando algunos a tomar la sopa y dicen, aunque sea el caldito, y con el caldito se llena. Entonces, vamos a tratar de evitar algunas cosas. Es muy importante, y ya culmino ahí con el tema de mejorar el sistema inmunológico. Esto es para deportistas y para gente que hace una actividad física recreativa, y para todos también. Muy importante mejorar el sistema inmunológico en estos tiempos, porque este problema que está sucediendo, que le puede pasar a cualquier deportista, le puede pasar a cualquier persona en realidad, esta enfermedad, este virus que está atacando a las personas, ataca más a las personas que tienen el sistema inmunológico bajo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Que existen algunos nutrientes que sí se relacionan al tema del sistema inmunológico para fortalecerlo. O sea, no estoy diciendo que eso sea la cura, pero si es que por una desgracia agarra a alguien la enfermedad, lo va a tolerar. ¿Okay? Claro, encuentra al individuo más mejores fuerte. Defensas. Claro. Exacto. ¿Cuáles son los nutrientes que tienen que consumir? Tienen que consumir una buena fuente de hierro, tienen que consumir una fuente de calcio, vitamina C. La vitamina C es muy importante. Tienen que consumir también vitamina C, vitamina A, vitamina D, vitamina K, y selenio, ¿no? Y magnesio. Esos son los nutrientes. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en las verduras, en las frutas, en los frutos secos y en las carnes que va a consumir. Bien, ¿sí? Walter, apunta para que dejes de tomar batidos en la mañana. Todo esto ha quedado grabado para el programa. Sí, claro. No, agradecerte, Vladimir. Una enciclopedia, Vladimir, una enciclopedia, un profesional, ¿eh? Muy corto acá el programa, entero para él. Sí, definitivamente. Te mandamos un abrazo, Vladimir, un abrazo también para tu familia, espero que estén bien, que también estén guardando la cuarentena, y ojalá que en algún momento, cuando salgamos ya y podamos ir al estudio, también nos puedas acompañar para seguir dando más consejos, porque este tema no tiene un lugar en el que tú digas ya hasta aquí es, ¿no? Porque esto sigue avanzando, ¿no? Claro. Más bien, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Muchas gracias, Ángelo, por la invitación. Estoy ahí. Llámeme nomás y estamos ahí para, como digo, para colaborar. Son muchos temas. Perfecto. Y dispuesto. Listo. Dale, gracias. Cuídate. Un abrazo. Cuídate. Listo, un abrazo. Cuídense también, la familia también. Cuídense ahí. Listo. Gracias. Listo, ok. Bien, seguimos aquí en el área a través de la señal web de Radio Miraflores, La Auténtica. Ahora ya con otro tema. Hoy día hemos tenido un programa realmente espectacular. No tengo otra palabra para describirlo, hermano. Sí, un programa bastante informativo, si lo puedes decir así. Cargado de información. Pero bien cargado, ¿eh? Sí. Cosas que verdaderamente no sabía, o rumores que nos han desmentido. Uh-huh. Pero muy, muy buen programa. Me ha gustado bastante. Sí. Y la información que nos ha dado Vladimir, sobre todo en esos mitos que nos decía que no, esto es mentira. El extracto de Betarraga, hermano, lo he escuchado, pero hasta el cansancio, ¿eh? Te juro que en algún momento lo iba a hacer, pero bueno. Porque estás más pálida, ¿tú también estás? No, pero es por otra cosa. No, yo igual me mantengo en forma, estoy haciendo ejercicio.
Pero eso sí es cierto, que lo de los jugos, yo todas las mañanas tomo jugos, y mira pues, ahora resulta que no. Ahora resulta que no es lo mejor. Pero bueno, cambiamos un poquito de tema. Vamos a meternos en el nuevo bloque que ya tenemos, que el señor Espinosa lo ha ideado, lo ha craneado, lo ha traído. Lo ha patentado, lo ha firmado en derechos públicos. Ya está, ya, pero derechos reservados. O sea, si alguien se copia, nos paga, bueno, nos paga 1.800 soles directamente. Por palabra. Exacto. Aprendiendo en el área, la sección favorita de los pequeños aprendices del fútbol aquí en el área. De los pulpines que nos ven. Dale, ¿empiezas tú? Empiezo, no, mira, la semana pasada empecé yo. Empiezas tú, que tú has traído datos, datos de nuestra blanquirroja, hasta donde hoy me dicho. Hoy día voy a hablar de la selección peruana y las 10 curiosidades de su experiencia mundialista en Rusia 2018. Perfecto, dale. El primer dato que te voy a tirar, André Carrillo. ¿Ya? Fue el único jugador del Mundial, no solo de Perú, del Mundial de Rusia 2018, que cumplió años el día de la inauguración. Se inauguró un 14 de junio y Carrillo ahí fue su cumpleaños y cumple 27 de abril, cumple la culebra Carrillo, justo el día de la inauguración, para que apunte la gente ahí. Bien ahí, ¿ah? Eso sí, un dato... Eso ni Mr. Chip te la saca. Ni Mr. Chip, que la vez pasada leí una publicación que hizo de los 5 pateadores de penales que tendría que escoger si se la juega en una tanda, ¿no? Eso podríamos hacerlo para el próximo viernes, pero buena lo de Carrillo. Yo te tengo algo, por acá lo estaba viendo, que me pareció, no sé si gracioso, la verdad, pero a ver cómo te sienta esto ya. A ver. ¿Tú sabes que los jugadores cada vez crean nuevas formas, e innovadoras sobre todo, formas de celebrar un gol? Pero según estudios, uno de cada 20 jugadores que celebra, ¿no? De las lesiones que normalmente se generan en el campo, una de cada 20 son celebrando un gol. Ah, o sea, una de cada 20 lesiones de los jugadores es cuando celebran los goles. Así es, tal cual como lo has escuchado. Y eso se produce por un mal festejo. ¿Ah? O sea, uno está haciendo sus piruetas, ¡crack! Caíste mal, te fregaste. Uno de cada 20 lesiones es festejando un gol. Así que la próxima vez, mejor celebrar como Griezmann, así. O como Pizarro. O Pizarro. Esa también podría ser un buen tema, ¿no? Las mejores celebraciones. Esa, la que hacían así. Ah, la de Bebeto. Es maravillosa. La de Bebeto. Ah. O la de Cristiano. La de Cristiano es un poco peligrosa. Esa giro en el aire. O la del Checho, la del bastón. En esa no te lesionas, para nada. En esa ya entras lesionado. Ya, ahí te doy. Buena esa. Buena. A ver, te doy otro dato. Así. A ver. El señor Paolo Guerrero González. Ajá. En el Mundial de Rusia, el capitán, nuestro capitán. Claro. Es el, aunque no lo crean y suene difícil de procesar, ¿ya? Es el primer jugador con la camiseta número 9 en la dorsal que marca un gol en la Copa del Mundo, ¿ah? Con la dorsal número 9. ¿Qué? En la historia, Paolo Guerrero. No, o sea, sí te escuché, pero con la 9, ¿no? Con la 9 en la espalda, es el único jugador peruano. ¡Ah, peruano! Ya. Claro, o sea, en el Mundial, pues, Perú. Claro. No, me refiero a que yo no te entendí bien. El primer 9 en la historia, con el dorsal 9 que había marcado gol, no. En la historia de Perú en los Mundiales, es el único con la dorsal 9 que ha marcado un gol. No pudieron hacerlo Perico León en México 70, ni Percy Rojas en el 78, ni Uribe en España 82. No, y no contamos desde 1930 porque ahí no existían los dorsales en el Mundial de Uruguay. Pero Paolo Guerrero fue el primer peruano con la dorsal 9 en la selección marcando un gol ahí en el Mundial. Interesante, ¿eh? Interesante. Muy buen dato. Ese sí es un buen dato, ¿eh? Bien, me toca a mí.
Mira, te voy a hacer la pregunta así directo, pa. ¿Quién es el director técnico, seleccionador, ojo, solamente selección, con más partidos dirigidos a nivel mundial en la historia? A ver. Yo sé que quizás tienes uno en mente. Sí, claro, mundialista. ¿Es sudamericano? No es Tabárez. No es Tabárez. ¿Pero es sudamericano? No, no. No es sudamericano, ya. Ay. Yo pensé que ibas a decir Tabárez por ahí, pero por eso de arranque te digo que no es. No, no. El DT con más mundiales, ¿no? No, más partidos dirigidos a nivel mundial. Allá, el DT con más partidos dirigidos a nivel mundial. DT seleccionador con más partidos dirigidos a nivel mundial. Pucha, yo te iba a decir Tabárez. Ah, ¿ves? Por eso. Yo también dije Tabárez. Cuando busqué el dato y me encontré con ese nombre y la cantidad de partidos, le lleva, creo que, 15 un poco más a Tabárez, ¿ah? Por ahí. A ya, ver. Te lo digo, de arranque. Me voy a arriesgar porque me estaba viendo un documental de Netflix. ¿Ya? Te ponen la historia de los mundiales. A ver, a ver. Y no me falla la memoria. ¿Ya? Es un alemán. ¿Ya? Helmut Schoen. No, eso más parece chino. ¿Qué tienes? Helmut Schoen, algo así. Helmut Schoen, ¿no? No, pero es alemán. Sí, es cierto, es alemán. Se llama Bertie Vox. Ha entrenado a la selección de Alemania, a Escocia, Nigeria y Azerbaiyán. En total, 230 partidos. Que hay que dirigirlos, ¿ah? ¿Eh? Ah, mira, buena. Hay que dirigirlos. 230 partidos. Tabárez creo que va en los 200 y tantos, un poquito más. Pero bien, ¿no? 230. Bertie Vox. Buena esa. Uh-huh. Ya ves, para cerrar dale. Ya, la ultimita que te tengo ahí. Unas perlas que te traigo. A ver. ¿Cuál es el segundo entrenador extranjero que ha llevado... No, a ver, ¿cómo era la pregunta? Ya, el último extranjero que ha ganado, entrenador extranjero que ha ganado un partido mundialista con Perú. Antes de Gareca, dices tú. Ajá. Último técnico extranjero que ha ganado un partido en un mundial con Perú. Uh-huh. ¿Didi? No. No. No lo tengo, ¿ah? Se me va. No, ¿ah? Tim. El brasileño Tim en México 70. Ah, Tim. Ya. Bien, ¿ah? O sea, es que técnicos extranjeros, recuerdo los últimos. O sea, de la época de dorada del... ¿De Autori? De Autori, de... ¡Ay, Yadu! De, ay, bueno, yadu. Marcarían quien no lo recuerda, pero... Hay muchos técnicos desde la década del 90, más o menos. Pero de allá, más allá, ya sí, las estadísticas no las tengo, ¿no? Pero bien, bien, buen dato. Y te suelto una chiquita ya para irnos. Que me pareció muy, muy llamativa, ¿no? Allá. Yo no la sabía, pero ya es un poquito antigua. Que 8 de las 12 ciudades que albergaron el Mundial de 2014 en Brasil, ojo, se encuentran nada más y nada menos que entre las 50 ciudades más violentas del mundo. Ahí te lo dejo. Vale. Imagínate. Claro, porque te acuerdas, en esa época del Mundial de Brasil 2014, todo Brasil estaba en crisis. Sí, claro. Huelgas y protestas con todos estos escándalos de la corrupción que había en el gobierno de Dilma Rousseff antes de Lula da Silva. Claro, claro que sí. Sí. Y se habían quejado porque habían dicho que cómo es que tanto dinero se destina para un mundial de fútbol y no responde a las carencias que está requiriendo el pueblo brasileño en ese momento. Sí, así es. Pero bueno, datos interesantes. Vamos a seguir haciendo más datos en los próximos programas. Dos cositas que te quería contar. Una,
Y que una sí que la sabes y que de hecho la hemos tocado en el podcast y ya estamos en Spotify, que sale hoy también, que es los despidos masivos que han habido en WWE, ¿no? En sí. la mayor empresa de lucha libre entretenimiento, profesional. Lucha libre entretenimiento. Uh-huh. Han habido nada más y nada menos que 16 despidos. Ah, pero así de golpe. Cada hora era encontrarse en Twitter más nombres. Despido, claro, entre luchadores. Una ola de despidos tremendos. Entre los que figura la gran leyenda, que para mí es uno de los mejores del wrestling, Kurt Angle. ¿Mm? Sí, sorprendente. También está Finlay. Finlay, que pasó a ser creativo, ¿no? Estar detrás. A mí lo que sí me llamó mucho la atención fue que despidan a Luke Gallows, Carl Anderson, que son pero de los mejores tag team que yo he visto en New Japan Pro Wrestling con Bullet Club, definitivamente WWE no los ha sabido aprovechar. ¿Eh? Sí, y luego, dale. Te escuchaba y digo, o sea, todo esto también no es de porrazos, ¿no? O sea, ha sido el golpe, sí, bien fuerte, pero claro. Justifican por el tema de que se está, no sé, ya no lleva público por este tema del uh-huh. coronavirus, o sea, a las luchas de entretenimiento que llenaban estadios, pues más en Norteamérica que en otros lados, ¿no? Ajá. Ese tema también lo hemos tocado en el podcast. Así es. Y cuando no podía ir peor la situación para WWE, ayer llega la trágica noticia de que Howard Finkel, que fue el primer anunciador de la WWE en ring, falleció a los 69 años. Una pérdida tremenda para un señor que le dio mucho a la lucha libre, su vida prácticamente a la lucha libre, uno de los anuncios más míticos. Y otra cosa que te quería contar, que ayer se conmemoran ya 17 años del último partido de Michael Jordan en la NBA, con los Washington Wizards, imagínate. Mira, pues. El gran rey. ¿Cómo es la vida, ¿no? Ajá. Un día estás aquí, y otro día... Todo cambia. Todo cambia, hermano. Estamos hacinados en nuestras casas haciendo el programa. Así es. Pero por eso seguimos recomendando que se queden en casa, que no salgan, por favor. Ya han habido nuevas medidas para evitar que la gente siga haciendo lo que se le da la gana, porque no es otra cosa que eso. ¿Ah? Hay gente irresponsable que sigue creyendo que esto es una simple gripe o una simple enfermedad. Que sí, va a pasar, pero es algo agresivo y no sabemos en qué momento nos puede tocar a nosotros, ¿eh? Así que claro, aguardar la calma. Aguardar la calma y las precauciones del caso también para todos los que lo están haciendo. Hay algo que también justo me comentaron y de nada vale de que te hayas cuidado toda la semana si tan solo un día te descuidas. O sea, de nada ha valido que hayas infectado tu casa, te hayas cuidado, has hecho todo, pero que te descuides en una y digas no va a pasar nada, te va a pasar. Claro. Y este virus te mata y mueres solo. No hay velatorio, no hay entierro, nadie te va a ver. O sea, para que tengan conciencia de ese tipo de cosas. Y si sales, ay, papá. Atente a las consecuencias. Atente a las consecuencias. Así es. Pero... O sea, no se puede creer todavía que haya gente irresponsable. Lamentable. No entiendo. O sea, si te dicen no salgas, no salgo ya. Sí. No es tan difícil acatar la orden, pero así somos a veces. No nos gusta que a gritones recién entendamos. Cuando te hablan bonito y tranquilo, no entiendes. O sea, no haces caso. Pero cuando vienen las cosas fuertes, ahí sí. Pero hay que esperar, porque todo esto va a pasar y ya veremos cuál es el resultado después en algunos meses de todo lo que ha pasado. Así es. Listo, hermano. Te mando un abrazo gigante, enorme. Un abrazo igual. Que las pases tranquilo con tu familia. Un abrazo para ellos también. Y ya nos reencontramos el próximo viernes, ¿no? Como siempre. Dale, aquí, Rae Miraflores Auténtica y en Spotify. sí, un saludo igual para tu familia. Para tus abuelos, para todos ahí. Gracias. Para nuestra productora, la señora Lula, que uh-huh. está guiando a la distancia. También, un saludo claro. Para toda la gente de Radio Miraflores que nos sigue apoyando en,
nos sigue dando cabida en este espacio que tenemos aquí en el área, que ya vamos más de 13, 14 programas, no recuerdo. Hermano, más incluso, ¿eh? Ahora tenemos que sacar la cuenta ya, ya vamos por nuestras bodas de plata. Ya vamos cumpliendo aniversario, ¿no? Ya, un saludo para todos y muchas gracias por escucharnos, por vernos y quédate en tu casa que todo esto va a pasar. Un abrazo, Carlitos. Listo, listo, hermano. Nosotros nos vemos, guarda ahí, nosotros nos vemos el próximo viernes con más temas para debatir, más temas para analizar, más invitados. Esto ha sido En el Área. Un gusto. Nos vemos el próximo viernes. Un abrazo.